Bien, cambiamos de tema. En Reino Unido se realizó el experimento de reducir la semana laboral de 5 a 4 días en la semana. Esto durante 6 meses. Un estudio en conjunto con la Universidad de Cambridge y con el Boston College que llevó a participar a 3.000 empleados y 61 empresas, la mayoría con menos de 25 trabajadores. Al terminar este ejercicio, 56 de las compañías decidieron adoptar el modelo permanentemente. Vamos al análisis con Virginio Gallardo, él es socio consultor de HumanNova, experto en gestión del cambio y en recursos humanos. Virginio, gracias por estar en Directo América. Hola, buenas tardes o buenos días. Para empezar, voy a citar un artículo de nuestra cadena hermana RFI que dice que los empleados reportaron una gran variedad de beneficios en cuanto a la calidad del sueño, a los niveles de estrés, la vida personal y la salud mental. A la vez, los ingresos de las empresas se mantuvieron. ¿Sería entonces esta, para usted, Virginio, una opción viable y qué condiciones requerirían las economías para hacerlo posible? Bien, a todos nos ha sorprendido el estudio que tú mencionas, el que hubo en Irlanda o el que hizo la Four Week Global, que es la, digamos así, una fundación que intenta hacer esto en varios países del mundo. Incluso algunos experimentos que se han hecho en España también nos ha sorprendido. ¿Por qué? Porque no pensábamos que se podría hablar de reducir la jornada laboral de 5 días, siempre entendemos sin cambiar el salario, y a la vez incrementar la productividad de los trabajadores. Esto parecía que es un contrasentido, pero parece que efectivamente es así. Habría que hacer más análisis porque todavía digamos que no tenemos muchos datos, pero efectivamente para la empresa parece que no es un gran, no les perjudica, la productividad incrementa. Y por otra parte vemos algo que es muy importante y es la mejora en la satisfacción laboral de los trabajadores. Curiosamente los trabajadores sobre todo lo que hacen es dormir más. Esto es sorprendente porque uno pensaría que quizá pues descansan más, se integran más y todo esto incrementa todas las variables relacionadas con el compromiso y la retención del talento, que es tan importante, como sabes, para las empresas de hoy en día. Por tanto, yo creo que sí que es una opción viable, sobre todo en países cuyo y en sectores cuya productividad es alta. Tenemos que tener en cuenta que esto sobre todo se hace en empresas que tienen trabajadores básicamente de cuello blanco. Son las más donde más se realiza y es donde este tipo de fenómenos estamos viendo que tiene estos efectos tan positivos. Pareciera una obviedad, pero no lo es, que una persona que duerme más, pues también va a ser una persona más funcional en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Y mire, de todas maneras hay detractores, ¿no? Aunque la productividad mejora inicialmente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en el mediano y en el largo plazo? Esto se lo pregunto porque los escépticos hablan del llamado efecto Hawthorne, que supone pues que cualquier cambio en la rutina laboral podría generar productividad inicial. Efectivamente, esto es posible, esto es perfectamente posible. Parece muy difícil, y eso es cierto, que no solamente incrementes la productividad durante pues, un experimento de 2 o 3 meses, sino que lo experimentes a los 4 o 5 años. Es posible que haya un decremento de productividad, esto no lo sabemos. Por tanto, los críticos podrían tener razón y efectivamente el incremento de la productividad no ser tan elevado como los estudios muestran, porque si no sería espectacular, ¿sí? Hombre, si dices, bueno, reduzco la jornada, tengo a mis empleados más comprometidos, más contentos y encima produzco más, pues esto no debe ser problema. Probablemente los escépticos tengan algo de razón, no sabemos hasta qué punto tienen razón, pero probablemente tengan algo de razón. Pero hay un fenómeno que yo te diría que es mucho más importante de todo esto. Hay un fenómeno que está relacionado con la Great Resignation, con la renuncia silenciosa, que es todavía peor que la Great Resignation, que es personas que se quedan muy desmotivadas en el trabajo, y estamos viendo fenómenos que afectan a nuevas generaciones relacionados con la motivación. Es decir, hay cambios estructurales en el mercado de trabajo y especialmente que afectan a las nuevas organizaciones que dicen que probablemente no queremos trabajar tantas horas porque no nos beneficia y preferimos optar por, digámoslo así, trabajar menos horas, la conciliación o la flexibilidad. Esto estaría relacionado quizá más con el trabajo, digámoslo así, híbrido y este tipo de temas, que ganar más dinero. Y eso puede ser un motivo para que los mejores profesionales, los profesionales, por ejemplo, con más capacidades de decidir, como pueden ser los tecnológicos, se decidan a ir a empresas de este tipo. Por eso, ya en países como Francia hay un 5% de empresas que ya hacen jornada laboral de 4 días. ¿Por qué? ¿Dónde sucede esto sobre todo? Donde el talento, digamos, es más escaso y donde tienes que, digamos,
adaptarte a las nuevas demandas laborales que, como vemos, van por este sentido. Pues es importante porque justamente uno de los efectos de este y otros estudios es que cuando se reduce la jornada hay menos renuncias y menos incapacidades de los empleados. También cabe preguntarnos cómo va a ser el proceso de cambio, porque usted ya estaba mencionando un ejemplo en Francia, Bélgica lo va a hacer, pero sin reducir horas, van a ser 40 horas divididas en 4 días, Suecia lo está intentando y en España es una discusión que está latente. Recordemos también que en Chile está la propuesta y Colombia ya está implementando el camino para reducir las horas laborales, así que ¿cómo se plantea este cambio en las estructuras? Bien, hay que decir una cosa, Latinoamérica, especialmente México y otros países latinoamericanos, están en un contexto diferente a lo que puede ser Europa. Muchos países latinoamericanos hay un exceso brutal de horas que yo creo que claramente perjudica, esta es al menos mi opinión, perjudica la productividad, porque una persona que trabaja 50-55 horas probablemente tenga más problemas, ya empieza a tener problemas serios de productividad. Pero bueno, a largo plazo, ¿eh? A corto plazo por supuesto no, a corto plazo no pasa nada, sino que simplemente si una persona durante 6 meses o 7 meses está trabajando 60 horas, pues esa persona pues te producirá un 15 o 20% más. Pero claro, a 3 años probablemente eso no sea así, ¿sí? Y a 10 probablemente haya probabilidad que esté enfermo y que tenga problemas de ansiedad o depresión, que como sabes cada vez son muchísimo más frecuentes. Por tanto, ¿esto se puede hacer igual en Europa que en Latinoamérica? Probablemente no. En Europa es mucho más fácil porque ya los horarios son mucho más cercanos. Aquí es mucho más probable. Y efectivamente yo supongo que se irá haciendo poco a poco, paulatinamente, en las empresas de servicios, en empresas o empresas industriales, pero donde la productividad es muy alta y realmente se lo pueden permitir. Y sobre todo, recordemos, las empresas sobre todo hacen cosas por el tiempo, por la escasez de talento. Esta sería la variable fundamental. Pues mire, muchísimas gracias, Virginio Gallardo, socio consultor de Humanova y experto en gestión del cambio y recursos humanos. Un agradecimiento por su análisis. Muchas gracias. A nuestros televidentes, quédense, ya volvemos con más de Directo América.